sigamos. Siempre tiene que haber alguien que moleste a la gente. Siempre, siempre. Siempre. No es la gente trabajar en paz, llegar a la casa, vacilarse. Y es que yo me estoy enloqueciendo, me dice esa hembra. Mamá, no me digas. No veneras que son ellas, no veneras. Mayerín. ¿Todo bien? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo así? Uy, Dios mío. Es una trompeta. Esa hembra mete unos pases. Mete unos pases y comienza a estornudar todo horrible. ¿Que yo me meto qué? Unos pases. Harina, harina de trigo es de oro. Es su preferida. ¡Famoso! Oye, tío, ¿y te Daniel? ¿Y peta plata por qué? Yo no sé, Kevin. ¿Qué pasa que viste? Porque tenga plata ya. Le va a caminar a la terminal. Le va a parecer que caminan mujeres. Uh-huh. ¿Y qué escoger? Y que a escoger a su gusto y a su talla. ¡Famoso! A mirar, porque a nada más. Porque yo que te saludo. Y como decía esta, como decía Yair, los ojos mierdi. ¿Quién es que salió con esa frase? ¿Los ojos qué? Los ojos mierdi. Oh, así. Es que como que voy a, de ahí que le digo a Anatolia. Algo así. Porque Anatolia la quería montar. ¿La qué? Anatolia la quería montar a Yair. Un día Anatolia, ¿sabes qué hizo Anatolia? Con un limón le limpió los ojos a los pollos. ¿Cómo le frotaron los ojos a los pollos? Los ¿no? pollos, sí, a Pepa Blanca. Y... cogió a Toria y rara, un limón y se lo. Y comenzó a limpiarle sus ojos a su pollo. Nosotros no estábamos ahí, nosotros llegamos y estaba el limón ahí puesto, ¿no? Gas. Ah, ya con Yair y cogió su limón y la comenzó a meterle lengua. A meterle la lengua a su limón. No creo que estás comiendo Yair. Que el limón, ahí mueve el animal de Toria. Y ese mínimo que ya estaba limpiando el ojo a mi pollo. Ay, gas. Ay, Dios mío. Horrible. Uy, no. Uy, pero encuentras ahí unas cosas. Estás muy chacontrociado. Unas cosas. Como la suya mayor cuando le echó la cima. Deja de eso. No. Si Pino dijo eso. No, deja la marica. Deja la marica. Si Pino dijo que se la No, deja la marica. Yo creo que ayer mañana pues estaba corriendo con la bacetilla y le echó encima. Eso es putero. Y usted no haya montado eso porque, a ver, es un problema peor que el que tiene con Cristi. Uy, no, ese es el mejor pedacito. Ese es el mejor. No, ¿qué ese es la mejor, vaina? ¿Qué? Ese es el mejor. Sí. Ahora te caiga encima el cuchillo. Y que te clave. ¿Me clave en dónde? En el pie, ¿dónde más? Mira, la vaina. Espera, yo no sé si pido por qué llego con eso a la casa. Eso es mentira, eso es su vino. Es mentiroso. La vez que Nego le picó el dedo a Alessandra. ¿Cómo? Yo no sé cómo no se lo partió. Porque ese es un machetazo. ¡Sí! ¿Cómo decía Alessa? Es más que, mire que el chiste, eso fue así. Mire que el chiste. Mi abuelo mató a un cerdo, ¿no? Bueno, la hembra... Mi abuelo mató el cerdo. ¿Cierto? Entonces mi abuelo como quería tanto a Alessandra, en vez de le di una libra, coja para que cogiendo con sus amigas. Ajá. Bueno, y por acá, por entre medio de. Digamos, por ahí, hasta la casa de la señora Brígida. Ajá. Por ahí teníamos un rancho. Entonces sí, el rancho. Y la comida le íbamos hacia ahí. Y ahí estábamos así, cocinando, la comida, Yamira, Jenner, yo estaba, me estaba ahí, nosotros cinco. Ahora fue la hora de servirle, ¿verdad? Ajá. Pues es que a Yamira y Jenner le gustaba sacar a todos los hermanos, ¿no? Sí. Bueno, entonces cuando iban a servir la comida, pusieron la olla ahí en un sudado bien sabrosito, ahí donde estaba. Melo. Y yo no sé de qué lo que era, le entró y le tenía la mano ahí, ve. Y saca y ¡pam! Yo no sé por qué no le partí el dedo a mi santa. No, señora. Pero le partió un machetazo, ¿no? Estábamos pequeños. Estaba pelando el coco para la comida. No, señora. ¿Y
mierda que es. No, señora, hágale acá, hágale acá. No, señora. Angelina, yo tengo buena memoria. Así es, primo, lo apoyo, pero no me embarro. Y yo cuando la comida iba a repartir, yo no sé, ya me dijeron que le dijo a Yamira, que eso iba a formar una... Bueno, que ya me antes eso, cualquier cosita eso se prendía. Sí. Y así yo no sé, y Nego le entró su loquera y cogió una gente y... Yo no sé, por cosas de la vida, yo que sé, yo no se podía perder, que más no se lo partió. Por eso fue un rulazo. Creo que Kevito le metió a Vanessa en la frente. ¿Cómo así? ¿Yo por qué me pegó todo eso? No, Vanessa no ve que Kevito le pegó el machetazo, fue a la otra, la que está en Nuki con... Sí, con Elena. No, ¿Vanessa? No, esa ella me está... Ella esa llama esta Yuma que... Ah, Yuma. Esa man que Vito le metió rulazo aquí, Vito. Y la vez que estábamos rozando así con el profesor Juan Abel en la escuelita, estábamos tirando ahí machete, ve. Sí. Y estaba Kevin y Cholo así. Bueno, que Cholo, marica siempre ha sido rebelde, no hace caso. Ajá. Le digo a mi sobrino, corre de para acá. No, que yo estaba rozando aquí primero que Kevin. Y no sé cómo hizo Kevin que el riña, no, que se la mecha aquí en la mejilla, ve. Un machetazo. Y llega un machetazo ahí. Ay, no. Tiempo que no volverán. Ay, Dios mío, cuando Pichiro también me tapió acá la cabeza. No, y le quemó la chuchachala. ¿Qué, Pichiro? Sí. ¿Cómo? Yo te acordás, yo estaba en COVID en esa época. ¿Sí? Que empezaron a saltar en la fogata. Tenía un bullo prendido. Oh, no, achala. Juanina, Nina fue que... Achala también. Achala también, Nina se quemó feísimo. Tenía un poco... Achala también le quemó la chucha. Ah, que no suena feo, ¿eh? Bueno, dígale con la cortada. Bueno, pues, el pan, la cucaracha. Eso, dígale así, por lo menos. Bueno, pues, se llama así, bueno, la vulva. Oye, a ver que Pichirito cantamos, pero a ver que Pichirito me tapió por acá. ¡Pum! Eso sabe como que me estuvieran echando sangre desde el cielo. Ajá. O sea, por todos lados me caía sangre y yo le preguntaba, ¿estaba grande? Diego miraba a Negri y me decía que no, pero yo entiendo que la cortada estaba grande. A lo bien, me bañaba así, y tú me dijiste que metiste al agua, yo me metí al agua, salía limpio, ahora tío. ¿Por qué? Es que la sangre. No, Pichirilo, ¿por qué te hizo? Porque a Pichirilo no lo querían llevar, ¿no? Y Pichirilo también ha sido rebelde, marica, se iba así calladito y se fue callado y se montó adelante sin permiso de nadie. ¿Vos sabés cuando uno va saliendo del estero, cuando uno va a la botica para entrar al estero, donde deja las lanchas, cámara? Entonces yo salí a una playita. Ajá. Entonces todo el mundo se fue tirando así, tras el tirón de agua, tiró Diego. Cuando lo último se tiró Pichirilo, me hizo ir al agua, me hizo mojar la ropa. Ah. Entonces yo vine rapidito para la punta y lo mojé, ¿no? Yo lo mojé desde acá, no, desde el agua yo lo mojé, ¿no? Marica, se subió a su lancha, sacó su canalete. ¡Y sacó un canaletazo! ¡Pam! Yo no sé, yo como que se le dio vuelta así, ¿ve? Porque cuando me cae el filo me mata. O como que le dio vuelta así con el nudo del canalete, le pegó acá. Me dijo, ¿cómo te metiste a pique? ¿Quién te dijo? Tú me habías preguntado, ¿cómo te metiste a pique? ¿Verdad? Ay, Dios mío, tú porque no volverás. No, a mí me hacían pavete, como no sabía nada todavía. Y a los días también, a los días yo rompí a Kevin. ¿Eh? Sí. Uy, me faltaron dos para ganar. Estaba así caro. ¡Y! ¡Uy, no! Pero bueno, cuando estaba haciendo el baño, yo le tiré una rama era de jicaco, porque tenía una punta y le cabía aquí en la mano. ¿Estaba como estaba qué? Tira la pared blanca. ¿Estaba qué? Estaba así, y ahí sí me pegó y mamá me pegó. Ay, ya le te pica. Ay, ¿de dónde decirte mamá? Mi mamá no está aquí para que escuche, mamá. Va a tomar gaseosa. ¿Escuchaste eso, Alesa? Colombiana, casa colombiana natural, vea, clarita. No, mamá. Ay. A 2.800 pesos y esto lo venden como a 3.500. Acá en Colombia va muy lámpara. Sí, no sí, saben cómo robar el pueblo. Pucha, abrió el titán, ¿eh? No se ahogó, sino que se abrió. Bueno, señores, ha sido un éxito. ¿Ayer por qué trajiste allí? A un pan. ¿Ya te lo comiste? Tú y no. Ya comí la mitad y la otra mitad yo voy a salir para mañana. Ay, así es grave que está la cosa. Ay, así es que estamos graves, ¿verdad? Debo 60.000 pesos ya. ¿En dónde? Aquí en el taller de préstamo y maricá. ¿Y por qué? 30 botijas.
20 a Rosaura, 10 a Julio. ¿Voy a verte a Julio? Sí, hoy para venirme porque no había. Ay, vos gastas mucha plata. Y yo esta no me quedé, no me quedé pelado. Sí, pero te quedaron 40 mil pesos. Los 40 mil pesos estaban los de la cadena. ¿Los 30? Sí, ahí estaban los 30 de la cadena, que yo no me acordaba que no había pagado la cadena. Mierda. Pero creo que esta semana salimos de pobre, y Dios quiere. Ay, me voy a tener que prestar unos 10 mil pesos. Porque... por lo menos que para sobrevivir la semana que viene, porque si no, vamos a llegar a pereira. No, pana, uno deja las cajas para el otro día y como que no avanza esa mierda, chole. Y esta semana me han dado 8 tejas. ¿Apenas? No, 8 tejas me han dado, 8. 8 tejas con 35, ¿no? Cada una. Ah, no, las que valen a 28. ¿28? Sí. Ve, me han dado un tablero, ¿cierto que no? Al loco le dieron uno, pero estaba feísimo y el loco regresó eso. Ay, hijo de puta. ¿Y qué más? ¿Nada más? Nada más. ¿Y los tableros más caros? Obvio. ¿Cuánto eran los tableros? 8 mil. ¿8 mil pesos? Sí. Pero mejor vale trabajarlo allá abajo, pues. 8 mil pesos un tablero, está bueno. ¿Cuál? ¿Y la cruchifón? Lo mismo. También ahí. Arriba la 25. ¿Qué? ¿Y es más trabajo? No, que las tejas. Para eso sacan tejas. Las tejas valen 28. Por eso, es que las tejas casi no hay que lijar nada, no hay que... porque eso viene liso ya. Uh-huh. No, el del chifón sí vale 8.700. ¿La teja? Chifón. Ya. No, si las tejas fueran 8.000, uno estaría rey. Semana con una tengo cuenta de cómo tengo las manos, parezco un viejo. ¡Ah! Se me tapieron los labios. ¿Sí? Ay. Bueno, voy a quitar eso ya. Ya reímos bastante con la parte de Bayerly. Ah.